aquí. ¿Estás aquí? Estoy aquí y estaba loco porque tú vinieras, porque tengo tres noticias buenísimas que darte. Ay, mi amor, no me digas que te... No me digas. ¿Qué? No me digas que te ascendieron a gerente. Sí, qué rico. No, chica, no. ¿Qué? ¿Cómo me van a ascender a gerente ahora? Si hace dos semanas que me subieron a subgerente. ¿Usted piensa que aquí todo el mundo sí, sube? Sí, pero es que como tú trabajas tanto y te la pasas tanto en el trabajo, yo pensé que te harían... Por eso mismo. Como yo trabajo tanto, el jefe me dijo que me podía tomar un día de descanso. ¿Un día de descanso para los dos solitos aquí? ¿Los dos? ¿Eso quiere decir? Esa es la primera noticia. ¿Y las otras dos? Bueno, la otra es que tu papá se fue para West Palm Beach. Ok. Y la otra es que Manolo está celebrando la segunda luna de miel con Mini en su apartamento. Así que estamos solos, Marisabel, tú y yo. ¡No, Dios mío! Y después no de siete años, yo creo que hoy va a ser el día. Dije, al fin llegó el día. No puede ser, no puede ser que nosotros podamos hacer lo que yo tengo pensado hace tantos años en mente. Ya yo tengo el hula hula, tengo la Suiza, tengo los yaquis, todas las locuras. ¡Ay, Dios! Vamos a divertirnos tanto tú y yo. ¿Y lo tienes aquí o allá? No, aquí lo tengo. ¡Ay, parado todo! ¡Ay, mi vida! ¡Qué bueno, entonces! Entonces vamos a comenzar. ¿A comenzar? Sí, a comenzar, sí. ¿A comenzar qué? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos qué, Marisabel? ¿De qué tú estabas hablando? No. ¿Qué? No, para el sofá no. ¿Qué, qué? Si estamos solos, mi amor. ¿Qué? Vamos para allí, ¿Cuándo vamos ahí nosotros de la puerta para allá? ¿Qué día van a...? Marisabel, llévame allí por tu madre. Bueno, está bien, Marisabel, empújame, dale, ya, si tengo que ir. Este sofá y yo somos como una misma persona. ¡Oso! ¿Qué? Siéntate. No es para eso. Mi amor, ¿no te das cuenta que vamos a poder remodelar el apartamento? Está bien, pero ahora no hace falta remodelar nada, Marisabel. Es el día en que nos quedamos solos. Tú te quedas aquí tranquilito. Tú lo único que tienes que hacer es recibir los muebles. Lo único que vas a hacer es abrir esa puerta y recibir todos los muebles que encargué para la remodelación del apartamento. Marisabel, pero eso es después. Lo único que vas a hacer es firmar el papel. Está bien, Marisabel, mi vidita. Mima, tú no entendiste que tu papá no está aquí. ¿A dónde tú vas? Yo voy a pagar los muebles. Marisabel. Los muebles que cuadran con las cortinas y con la pintura del apartamento. Marisabel, pero ¿cómo tú te vas ahí si yo te dije que hoy eres día en que nosotros nos íbamos? ¿Tú no viste? Mírame. ¿Eh? Me llevé la tarjeta de crédito. ¡Marisabelita! ¡Regresa enseguida! ¡Pero y aquello que íbamos a hacer, Marisabel! ¡Marisabel! Eso fue que se le quedó la llave. Ahora tú verás. Ahora tú verás este radio que yo tengo puesto siempre arriba. Ay, señor, por favor, yo necesito que usted me ayude. Me acaba de pasar algo espantoso allá afuera. Sí, le pasó, ¿qué le pasó? Sí, veo. Te voy a explicar. Sí. Lo que pasó fue que yo empecé a trabajar en una oficina allá al lado. Ay, qué bien. Me enteré que en este edificio estaban rentando un apartamento. Sí, aquí a veces rentan. Sí, y entonces el estúpido que está allá afuera pintando, mire lo que me hizo la ropa, por favor, ayúdeme. Sí, bueno, hija, si tú quieres, yo hablo con él. No, quieres que hable con él ahora. Yo lo que necesito es que, por favor, me preste una lavadora, préstemela, por favor. Pero mi vida, ¿cómo te voy a prestar una lavadora? Eso no se puede sacar de la casa ni nada. Yo te la daría para que tú te la... No, escúcheme, el problema es que yo he tocado todas las puertas y nadie me abre. Yo en un minutico lavo la blusa, por favor, yo no puedo regresar así. Lo que tú me estás diciendo es que quieres lavar aquí. Sí, es rápido, por favor. Bueno, mira, es que yo tengo un problema. Es que mi mujer es la única que tiene la lavadora metida en el cuarto. En todas las casas están en... Pero yo lo hago rapidísimo. Lo que yo voy a necesitar es que tú laves rápido y salgas. Así mismo voy a hacer. Sí, tranquilo. Mira. Está bien. Pasa, que es aquí al final. No, pero venga conmigo porque no, nunca he entrado y me da miedo. Pero para venga, cuál? Por favor, venga. Mi vida, si la lavas ahí, mi madre, qué cosa es esto. Mija. Vaya, tu madre no hay quien se la mande. Déjame decirte que ya, vaya, está loca, nada más quise llegar allí y empezó a pelearme. Y además no me podía tomar ni un whisky. Marisabel, cosa más grande. Marisabel, suegro. ¿Y es usted aquí? ¿Usted no está, digo que...? Óigame, que ya no lo aguanto más. Le pedí el divorcio a tu suegra. No, usted no me puede hacer eso con la clase de casa que usted tiene allá, hasta amplia que es. No. Entrar a los cuartos. ¿Dónde está mi hija? La hija suya. Marisabel. No. Marisabel. Ella, no. Marisabel. Ella no está ahí, se le juro que no fue.
cuarto hay una muchacha desnuda. ¿Dónde? ¡Ahí! 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 Es que... si yo le digo lo que es, usted no me lo va a creer a mí. Lo Ajá. que pasa es que... ella entró ahí a... es que no me lo va a creer. A no. lavar. Entró a lavar. ¿A lavar? Sí, me pidió de favor, me dijo, a ver si... po, te lo juro por lo más grande. Tú no me crees, ¿no? Invéntate otro cuento porque ese no te lo va a creer nadie, amigo. Suegro, de verdad te lo juro. Ella entró un momentico porque se le había caído una lata de pintura que estaba... una lata de pintura se le cayó arriba, pobrecita, caballero. ¿Y tú le ibas a hacer el favor? No, yo no le iba a hacer el favor. No, si esto es lo que me pasa a mí, no, que vamos. Escóndeme aquí un rato, mira. Sí, no me diga que aquí te voy a parar aquí un rato. ¿Qué es lo que quieres que haga aquí ahora? ¿Eh? ¿Qué? Es que la Mini me va a matar. ¿Sí? Después que nos reconciliamos, no para. Sí, ¿no? ¡Ay! ¿Qué tiene seco? No lo parece. Seco no, pues no. Sí. A ti para secarte todavía te falta 7 lunes mías más. Pero no. ¿No era eso lo que tú querías? Sí, viejo, pero no con tanta intensidad, che. A mí me hace falta un break, yo necesito recobrar fuerza. Mira, si viene por aquí, no le diga que me viste. ¿No? Suegro, yo puedo usar su cuarto para acostarme un ratito. ¡Hombre, por supuesto! ¡Esta es tu casa! ¡No, esta no es su casa! ¡Esta no es su... ¡esta es la casa mía! ¡Que usted la utilice como si fuera mi... No, si yo te digo a ti que... Le puse esta bata que encontré para que no haya otro accidente. Sí. ¿Quién? ¿Esa? ¿Cuál belleza? Belleza que salió del cuarto. ¡Díselo, díselo! Dímelo. ¡Ella! ¿Ella? ¿Tú me estás preguntando quién es ¿Quién, ella? ¿Quién es? Está muy bien. ¿Quién tú eres, mi vida? Dile ahí. Ay, perdóneme, es que con tanta locura. Yo me llamo Yusimi. Yusimi es ella. Ella es Yusimi. Encantada. Sí, encantada. Sí. Yo me llamo Yusimi. Y él me está haciendo el favor de mi vida. Ve lo que explícale prestó, cuál es el favor. Él me prestó la lavadora. Ve, suegro, que es verdad lo que le digo, que yo lo que le entró y le dije, no, coge la lavadora un momentico para hablar. Yo te creo, mano. El problema es que te crea Marisabel. Yo te voy inventando otro cuento porque ese no te lo cree nadie. ¿Sabes? ¿Quién es Marisabel? La dueña de la batecasa que tiene puesta es Marisabel. Sí. Esa es Marisabel, la que me controla. ¿Quién es esa mujer con mi pata de casa? ¡Oh, no! Mire, yo le voy a explicar, discúlpeme. El problema es que yo me puse su bata de casa porque él me vio desnuda y a mí no me conviene eso. Eso es que... ¡Pipo! Ahora, Pipo nada. Yo no sabía que tenía una mujer en cuera y en cuarto. ¿Quién es él? Usted. ¿A yo? Una... Sí, explícale bien tú, mire, ¿qué fue lo que pasó? No, yo estaba allá afuera y me cayó una lata de pintura. ¿A ella? Y él me ayudó a lavar la blusa. Yo sí. Le dije me prestó su lavador. Que te inventara otro cuento, porque ese no te lo ibas a creer, pero no. Hiciste que te lo dejas. Déjame explicarte yo, un momentico. Mira, atiéndeme, cálmate los nervios, para que no te vayas a poner, porque yo te conozco. Lo que pasa es que Justin Navy... You see me. Esta misma, Yuri Lakey... You see me. You see me. Yo estaba aquí cuando tú te fuiste. ¿Qué pasa? ¿Que Yuri Lakey? You see me. You see me. Usted... ¿Pero tú la conoces a ella? No. Ah, bueno, está bien. Entonces la pintura le cayó, me toca en la puerta y me dice, ay, señor, usted me deja, bueno, tú... Y en la bata se la puse ella. Eso no te lo quería, me dijo. Para lavar. Para lavar tu trapo. Para lavar el de ella, que fue que... De ella. ¿Y por qué tú insistes en que mi osito me mienta? Ahora mismo se me van echando de la casa, porque ustedes son los que me lo tienen echado a perder. ¿Pero quiénes son los que se tienen que ir? ¡Ellos dos! ¡Ellos! Oye, mija. ¡Mi hija nada! Sí. Se regresa ahora mismo con wiki o sin wiki para West Palm Beach. ¡Para West Palm Beach! ¡Apartamento! No, para el apartamento, no, que mini. Sí. Sí, los dos. Yo vi si esa me muchacha. Me da la opción con wiki. Sí. Yo. Sí, pero no. Bueno, mire, yo voy a buscar la ropa que ya se debe estar yo secando. Yo te creo, mi osito, porque yo vi esa muchacha cuando yo salí. Embarrada de pintura. Ay, muchas gracias. Enseguida yo salgo. Sí. Yo creo, mi oso. Yo lo sabía. Mi osita. Yo sabía que tú... Tú me ibas a dar el chance de que hoy íbamos a hacer todas las locuras esas que yo quiero hacer contigo, que tú sabes que tú me dijiste que yo he soñado que todos tenemos. Dale, vale. Sí, mi amor. ¿Qué? Necesitamos subir los muebles que están abajo para empezar la remodelación del apartamento. Ay, mi vida, yo quiero poner una pinturita ahí azulita y aquí una colorada. Se ve la combinación de lo más bonita y tenemos que subir los muebles porque si no nos coge tarde. Acuérdate, mi amor, estamos solos los dos y es tu día libre. Hay que aprovecharlo. ¡Andando!